El IBEX 35 se ha tomado un pequeño descanso en su camino hacia los 10.000 puntos. El selectivo ha caído ligeramente un 0,02%, pero se ha situado por encima de los 9.800 puntos. A pesar de esta caída, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que es cuestión de tiempo que ataquemos la resistencia de los 10.000 puntos. Telefónica, que ha subido un 0,33%, sigue siendo un gran baluarte para el IBEX 35. Además, Citi ha reiterado su consejo de compra y ha elevado su precio objetivo hasta los 13,5 euros. Banco Santander sigue siendo una de las columnas del selectivo y hoy ha subido ligeramente después de la venta de la plataforma de fondos para instituciones All Fans. Los valores con mejor comportamiento del selectivo han sido Celnex, que ha subido más de un 2% hoy día, que se ha revalorizado un 1,1% en el otro lado. Acerinox y Melia Hoteles han sido los valores más bajistas del selectivo. En el plano macroeconómico, los inversores están a la espera de la reunión del próximo jueves del Banco Central Europeo, ya que después su presidente Mario Draghi hará una intervención. El mercado no espera una subida de tipos ni cambios en las ayudas. Lo que sí que espera es un cambio en las previsiones macroeconómicas. En Estados Unidos también se espera la reunión de la FED, que tendrá lugar la semana que viene. Mientras, Wall Street cotiza con moderadas caídas. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.